estoy súper impresionado esto y que bueno, de que lo vi en la noticia el día siguiente de lo que pasó cuando se salió el río. Una de las imágenes más dramáticas para mí fue cuando vi las librerías llenas de barro, ¿no? Y una lástima que bueno, la responsabilidad de unos tontorrones hagan tanto daño y tanto perjuicio, porque esto no fue un daño a la naturaleza, sino que fue un daño de alguien irresponsable que no supo manejar la cosa. Les quiero invitar a una exposición que se va a llamar 6134, del barro al arte, del 17 al 21 de agosto, en la Fundación Cultural de Providencia.